Hola, soy Sara Solá, la directora de los Centros Abiertos y el Espacio Familiar de Montcada y Reixac, y os voy a hablar de la importancia de trabajar la competencia matemática, que para nosotros va más allá de las operaciones de cálculo o las operaciones numéricas. El razonamiento matemático requiere incorporar el razonamiento lógico y de toma de decisiones. Por eso, llegar a ser competente a nivel matemático nos ayuda a ser más autónomos en la vida práctica y a sentirnos más seguros en la gestión del día a día, además de ayudarnos a organizar y a estructurar el pensamiento a nivel interno. Entender que el lenguaje y la lógica matemática usan unas reglas y un lenguaje propio nos ayuda a adaptarnos mejor a nuevos contextos que requieran nuevas maneras de organización y funcionamiento. En nuestro centro en concreto, la competencia matemática se trabaja de manera transversal, ya que lejos de buscar la excelencia académica, lo que pretendemos es que los niños, las niñas y los jóvenes puedan adquirir esta competencia de la manera más funcional posible. Se trabaja implicándolos en la organización de las actividades diarias, tales como pensar cómo podemos organizar los grupos para hacer una dinámica, ir a comprar el material para una actividad en concreto y gestionar el dinero, contar los puntos de un juego o incluso pues, calcular los ingredientes de una receta. Siempre todo en función de las capacidades y el nivel del grupo, evidentemente. Luego, en el espacio de refuerzo académico, trabajamos esta competencia de una manera más intensiva, aunque siempre buscando una metodología lo más lúdica posible, para que ellos puedan experimentar de primera mano la necesidad y la utilidad de esta competencia, ¿vale? Ejemplos de cómo lo podemos trabajar de una manera más lúdica pueden ser juegos de cartas que comporten usar la lógica o el cálculo, como la escoba, el solitario, otros juegos de lógica como pueden ser los sudokus, jugar al parchís, el rumi, jugar al dominó o luego usar materiales más vivenciales como la máquina de sumar o materiales que les permitan experimentar y manipular más. Trabajar esta competencia matemática permite a los niños y niñas mejorar la capacidad de describir e interpretar las situaciones cotidianas de una forma lógica y sobre todo estructurada.